Dígalo, dígalo. Pero tuyo no tiene arreglo. No, pero no la tuvo. Pulsera, se llama pulsera. Sí, no, pero ¿y eso qué es? Pero no, lo que lleva la pulsera. ¿Esto qué es? Entonces, esto... entralla, extraño, ¿qué es? Te doy así con toda la... Esto es la baldosa más grande que hay, ¿no sabes? De Bilbo. Hombre, no vas a llevar una baldosa, Que podría llevarla, ¿eh? Me hago un colgante... Vamos, me pongo media calle, ¿no sabes? La Gran Vía me pongo. Ah, ahí va, hablando la Gran Vía. ¿Y si llamas a mi primo? ¿A tu primo? ¿De qué? ¿Por qué te mi pasas? Primo... ¿Por qué hablas así ahora? Es verdad, hostia, joder, mi primo... ¿No conoces? Yo te presento, hombre. Verás tú. Opa. ¡Apa, Aitor! ¿Qué dices? ¡Opa! ¿Qué hizo? Pues nada, aquí, dando un paseo por el barrio. ¡Ay, co... Oye, escucha. Dime. He visto la foto. ¿Ahí está? No sé quién puede ser la tía esa, la verdad. Pero mira, me voy a mover por ahí a ver si alguien sabe de ella, ¿ok? Ahí está, confío en ti, primo. Pues ya estamos. ¡Agur! ¡Quiero verte! Esto está hecho, joder. Mucho de menos el barrio. ¿No has visto? Sí, no, es bonito el huevo, fin ese, Bueno. Hemos hecho una casa al pupi que no sabes. ¿Sí? ¿Sabes tú lo que ha costado el Guggenheim, no sabes? Una pilada de kilos, ¿eh? 200 y pico mil. A los calderilla, ¿no sabes? Sí. Tiene donde manejan... Es así. Esta investigación está de capa caída. Sí. Estamos cayendo lentamente. Tío, como los superhéroes, a veces los que tienen capa pues la tienen caída, ¿ves? ¿No? También. Los que vuelan, no. Y no estamos volando, no estamos dando una hostia. Mira, eso... ¿Pero cómo? No, volar ya eso es profesionales. Y hay que dejar las cosas a los profesionales. Coño, pues los profesionales. ¿A qué vamos a llamar entonces? Pues a un profesional, tío. Joder. No. Sí. No. Sí. No. Bien, sí, tienes que llamarle, tío. Va a ser peor. Venga, vamos a llamarle. No, no, no. Sí. ¿Qué pasa, Seco? Oye, que me pillas a mal momento, tío, que estoy grabando. No me tienes que llamar, coño, cuando estoy lío. En otro momento te atiendo, ¿vale? Venga, a parra. Simpático es. ¿Has visto? Es el humor que tiene mi padre. A parla, te dice tu padre, a parla. ¿Qué frase es esa para unir? Así me he criado yo. En parla. Y me decía, anda niño, cierra la puerta por fuera. Me decía. ¿Qué? Claro, qué movida. El código de barras, que no es de España, que es de Estados Unidos. Claro, pues la Coca-Cola es americana, ¿no? Pues claro, de Atlanta. De Atlanta, Nueva York, ¿no? Sí, sí. Anda, mira, hablando de Nueva York. ¡Tarugo! ¡Ey! Que ya he movido mis hilos. En cuanto sepa algo, hablamos. Vale, muchas gracias, primo. ¡Ah! Parece toda la familia, tío. Claro. Pues mis huevos, que hasta tía la encontramos. Ya verás. Gracias. Pues nada, lo dicho. Que me la aspiro. Hablamos pronto. Venga, primo, chao. Y este es tu primo. Es un crack. Un crack. Muy bien. ¿Y las otras son tus primas? Sí. Tú no ves ahí un patrón de comportamiento, ¿no? Lógico. O sea, para ti es normal. Tus primas son tus primas y este es tu primo. Y tú, primo. Pero ya sé qué vamos a llamar. ¿Me estás diciendo que te has hecho un teléfono con un DeLorean? Claro, si vamos a hablar por teléfono, hagámoslo con estilo. Déjame. Hello. Hola, chicos. ¿Qué pasa, Inés? ¿Cómo andas? Bueno, me pillas un poquito liada, que estoy preparando la serie. Ah, ¿que seguís grabando? Sí, seguimos grabando. Oye, mira a ver esta chica, a ver si la conoces. Sí, bueno, pero no he trabajado con ella. ¿Segura? Mira, ven. Me acordaría, créeme. Bueno, pero puedes investigar ahí un poco por nosotros. Puedo intentarlo. ¿Por qué? ¿Estáis preparando una nueva serie? Es misión secreta. Vale. Déjame unos días que lo intento, ¿vale? Guay. Bueno, pues os dejo, que estoy preparando el siguiente capítulo. Venga, vale. Venga, un besito. ¡Mucha suerte! No, no, se dice mucha mierda, se dice mucha mierda. ¿Qué mierda? Se dice mucha mierda de toda la vida. Es una guarrería decir eso. Vamos a ver, ¿tú sabes por qué se dice eso? ¿Por qué? Porque antes la gente iba al teatro en caballo. Y cuanta más mierda, mejor entrada. Ya, ya de mar. ¿Qué pasa, chicos? ¿Aún no he visto la foto? ¿Cómo te llamo? Venga. Un poco seco, ¿no? ¿Qué? Tu amigo, digo. Un poco seco, ¿no? Es por el clima. Que claro. Londres es así. No, bueno, seco no es, pero... Seco no es. Pero la gente es... Es humor británico.
No lo entenderías. No lo entiendo. No lo entendería. Los ingleses no. Voy a ir a lavarme las manos, si no te importa. Sí. Venga. Te has puesto de paprika. Problema de conexión. Ahora. Oye, esto. Escucha, Tarugo, que no tengo mucho tiempo, que estoy grabando. Venga. Ya sé de quién es amigo esa chica. ¿Sí o qué? Pues no te lo estoy diciendo, joder. Oye, escúchame, que estoy grabando, que no tengo mucho tiempo. Cuando termine te llamo y hablamos, ¿ok? Pero, oye... Esa chica es... ¿Quién? Paco, a grabar. ¿Quién? Ya voy. Escucha, te llamo luego y hablamos, ¿vale? No, pero dilo. Joder. O sea, lo sabe y nos deja así. En suspense, eres así. Joder, colega. Como digo así, no ceno. No, pues es que... ¿Tienes ganas de paprika, macho? Tienes vicio, ¿eh?